Hola, saludos. En el video de hoy les voy a hablar sobre cómo estudiar un pasaje musical para flauta, que es difícil técnicamente. Hay muchos pasajes que tienen retos bastante exigentes en cuanto a dedos, en cuanto a digitación. Por ejemplo, por lo regular, los pasajes que tienen muchas posiciones de re, re sostenido, mi, fa sostenido, son difíciles. ¿Por qué? Porque usan la mayoría de los dedos de ambas manos. Cuando son pasajes de figuras cortas, o grados cercanos agudos o cambios de pocos dedos son un poco más fáciles por lo general, pero en ocasiones tenemos progresiones, intervalos, escalas y cosas que se mueven alrededor de estas notas que usan la mayoría de los dedos de ambas manos y se nos dificulta. Voy a interpretar como ejemplo un fragmento de las cuatro estaciones de Vivaldi. Para la flauta es difícil porque no está concebido originalmente para este instrumento, sino para violín, y se mueve mucho sobre esta zona precisamente donde están notas que usan la mayoría de los dedos de ambas manos y sobre todo agudos en unos cambios que son algo complicados, pero vamos a ver cómo se estudian y cómo se resuelven. Voy a tocarles el ejemplo. Se dan cuenta, tenemos aquí varias combinaciones de tríadas, de saltos de cuartas progresivos, muchos movimientos que van cambiando a partir de diferentes notas en los últimos dos registros. Lo que vamos a hacer es simplemente empezar siempre en todo lo que hagamos de lo lento a lo rápido. Mientras más rápido queramos tocar algo, más lento lo tenemos que estudiar. Por lo tanto, vamos a tomar la primera frase. Entonces vamos lentamente, y una buena estrategia para estudiar este tipo de pasajes es variar la articulación, variar la velocidad, variar el ritmo, variar todos los elementos posibles, pero mantener las mismas notas y la misma digitación para que nuestro cerebro entienda cómo van a gestionarse esos movimientos sin importar la velocidad, la articulación o el ritmo, para que entonces cuando lo hagamos cambiando o acelerando cualquiera de estas variables nos salga lo mejor posible. Primero vamos a hacerlo lentamente en su forma natural, al ritmo que lo queremos hacer rápido. Luego podemos cambiar la articulación. Todo lo que se nos pueda ocurrir. Finalmente podemos cambiar el ritmo. Y vamos a ir variando el ritmo, la velocidad y la articulación hasta que nuestro cerebro haya entendido cómo tocar esas combinaciones de notas con todas las variables posibles. Finalmente vamos a quedarnos en la que vamos a utilizar, o sea, la combinación de articulación, de ritmo y que vamos a utilizar, y vamos a ir aumentando la velocidad progresivamente hasta llegar a la velocidad que queremos. Ya que tenemos resuelto uno de estos pasajes de esta manera, entonces pasamos al siguiente y luego al que sigue y así. Esta es la mejor forma para trabajar este tipo de pasajes. No trabajar lo mismo tal cual lo queremos tocar a la velocidad que lo queremos tocar, sino paso número uno, importantísimo, bajar muchísimo la velocidad para que el cerebro pueda procesar y mejoremos la coordinación, dedos, articulación y cambios de notas y todo lo que mentalmente conlleva hacer estos pasajes. Le cambiamos el ritmo, le cambiamos la articulación, cambiamos esas variables para forzarnos a lograr y entender todavía más las posibilidades de ese pasaje de forma técnica. Y luego regresamos a la forma en cuanto al ritmo y articulación a la que lo queremos llegar a tocar y vamos aumentando paulatinamente la velocidad hasta lograr la que nosotros queremos.
No todo el pasaje, todas las progresiones juntas, no todo rápido, no todo con la misma articulación, no todo con el mismo ritmo. Mientras más cambiemos estas variables, más vamos a asimilar lo que estamos estudiando técnicamente, más rápido lo vamos a solucionar y mejor nos va a salir. Lo bueno es que una vez resueltos estos problemas de esta manera, podemos dejar de tocar el pasaje meses, yo he dejado de tocar cosas durante años y al retomarlas me salen mucho más fácil y mucho más rápido que la primera vez por la efectividad de esta forma de estudio. Entonces, en resumen, elegimos el pasaje, lo tocamos lentamente, cambiamos la articulación, cambiamos el ritmo, luego regresamos a nuestro original lento y vamos acelerando la velocidad. Y de esta forma vamos a solucionar permanentemente todos los pasajes difíciles y de combinaciones raras o con dificultad técnica que podamos encontrar para flauta. A mí me ha funcionado, ojalá ustedes también. Dejen sus comentarios y nos vemos en el próximo video.